continuamos. Otro de los temas, otra banda sonora que yo creo que a los niños me ha gustado, que es de la película Transformers. También este año creo que va por la quinta o sexta película y bueno, me hemos aprovechado que han hecho estreno para poder ponerla en escena. Espero que os guste. Muchas gracias. Thank you.
Bueno, pues continuamos. Otra banda sonora de otra película. Se llama La La Land, galardonada con varios Oscars en esta edición de este año. Un musical, como sabéis, a mí me encantan los musicales y bueno, creo que era idóneo de que pudiéramos hacer este tema. Es también un medley, lleva tres temas de la película. Bueno, el principal, que lo que gusta es Operación Triunfo. Hicieron un tema hace poco que se llama City of Star y bueno, creo que os va a gustar. El que no haya visto la película os la recomiendo, sobre todo por la banda sonora. La historia también es bonita, pero musicalmente pues a mí me atrae mucho. Os invito a que el que no haya visto que la pueda ver. Espero que os guste. Muchas gracias. Thank you.
para, también para los más jóvenes. En este caso vamos a tocar Spider-Man, su última versión, porque se han sacado varias versiones de Marvel, ¿no? Han sacado varias versiones de Spider-Man. En este caso es la última que han sacado, que van en colofón con las películas de Los Vengadores. Y bueno, en realidad la banda sonora que vamos a tocar ahora mismo es la que se tocaba cuando sacaron por primera vez los cómics, que es donde salió Spider-Man, ¿no? Y algunos sonará seguramente por la banda sonora de los cómics, incluso a otros cuando sacaron los Seasons, sacaron una versión de esto, pero era Spider Cerdo, pues seguramente os sonará por eso. Espero que os guste. Muchas gracias. Thank you.
siga componiendo. Bueno, vamos a acabar la primera parte de este conciertazo. Creo que ya por ahí ya se está preparando. Bueno, es de los temas que llevamos más tiempo trabajando en él. Creo que los de mi quinta, los de la generación ahora, incluso de que tenga ahora también 10 años, alguna vez he visto a Goku en la televisión. Sí, ¿no? A ver, los niños que hay por aquí, no os oigo. ¿Sí? ¿Conocéis a Goku o no? ¿Qué le pasa a Goku cuando se pone muy fuerte eso? ¿Se le pone el pelo de color, de algún color, no? Amarillo, sí, muy bien. Pues bueno, de toda la saga que tiene esta serie de dibujos animados, pues vamos a centrarnos en Bola Dragón Z, la historia del villano Freezer y la época que estuvo Goku en Namek, que los capítulos eran eternos. Eran eternos. Lo hemos resumido en 10 minutos. Y bueno, la verdad, como lo digo de verdad, es de los temas que más nos ha costado. Lo comenté en radio, que hay una. Bueno, esta banda sonora es de Japón y en España nunca se ha hecho la versión que vamos a hacer nosotros. Hay una sinfónica que se mueve por todo el mundo, haciendo prácticamente 2 horas de concierto de la saga de Bola de Dragón. Y bueno, nosotros hemos querido hacerlo, va a ser un poco una primicia, que en España es la primera vez que se va a hacer este mail de esta sección del tema de Freezer, ¿vale? Ya les creo que tengo colocado a Víctor, clarinetista, ¿eh? Gran parte del tema va ahí también con guitarra eléctrica y bueno. Y espero que lo. A ver, Víctor, por favor, que te echemos un poco a ver si. Esto funciona. A ver. Bueno, pues simplemente decir que después de este tema haremos un pequeño breve descanso. Daremos el telón, un pequeño descansito y luego continuaremos. Muchas gracias. Fuerzas y partículas de carne que buscan de las bolas de calor. Mientras tanto,